bien, te volviste loco. Pero bueno, Luisa, si me vas a pegar, no me grites. Yo soy Arquímedes acaso. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, bienvenidos al programa más visto de Latinoamérica, el show de Luisa. ¡Mi show! Mi segunda invitada es una estrella internacional. Desde Colombia, está aquí con nosotros la actriz famosísima Alcira Gil. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenido, Arquímedes! Oye, mira, no buenos bates, la señora. Qué honor que estén aquí conmigo. Ese es el ring de Hugo Carregal. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y Arquímedes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Luisa, por la invitación otra vez al programa. Yo comencé en Colombia hace muchísimos años. Hice muchas telenovelas en Colombia. Más o menos estuve unos 10 años. Y luego me fui a vivir a Miami, donde estoy radicada ahorita. Y pues lo último que he hecho ha sido Tierra de Pasiones. Y cómo no, se ha visto aquí. Que es Prisionera. Un personaje muy divertido que se llamaba Zoraida. Sí. Prisionera. Prisionera, el cuerpo del deseo. El cuerpo de señora. Seguro de Urgente, que es una comedia con Miguel. Ajá, sí, me hablaron. Y a tu esposa también. Ah, Katy. Y a tu esposa, Katy, que es una mujer con tan bella. Estuve en Tierra de Pasiones. En Perú, por ejemplo, Leo Magno es el encargado, que es el llamado el gurú de la belleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él está haciendo el lanzamiento desde allá. ¡Dios! Y es algo, Luis, ya lo vio. Que es mágico que está pasando ahí. Ya lo vio. ¿Por qué? Porque esta crema ha tenido totalmente un éxito. Por ejemplo, sobre todo la número A, que es la crema, que es la removedora y la que mata todas las impurezas. Ahora fíjate una cosa, Arquímedes. Tengo entendido que Leo Magno, que es tu socio, que se encuentra en el Perú, ¿cuánto tiempo tienes que no hablas con él? León, exactamente, para hacerte exacto, nosotros podemos hacer 27 días para hacerte 27 exacto. 27 días. Lo normal hemos estado vivo y mero. Pero tengo entendido que León es como tu hermano, que lo quieres muchísimo. Más que un socio. Así mismo es. Arquímedes, quiero aprovechar la presencia de Alcira, de esta estrella internacional, para darte una sorpresa hoy. ¿De qué se trata, Luisa? Quiero darte esta sorpresa. Luisa, porque acuérdate que yo sufro del corazón. Mira, la semana pasada, cuando estuviste maquillando a Norma Delgado, la protagonista de Pónmelo en la Cuartilla. Bueno, estamos viendo algo exactamente cuando le pongo el maquillaje. No. Ahora mira cómo se lo quito y mira qué linda quedó. Qué bella quedó. Ya lo edité. Esa semana yo quise sorprenderte y no pude, pero esta semana lo voy a hacer. Quiero en este momento que cierres los ojos, por favor. Luisa, confía en mí. Luisa, por favor, acuérdate que yo soy nervioso. No, yo sé tu problemita en el corazón, pero confía en mí. Cierra los ojos. Tiene corazón débil. Cierra los ojitos, esos ojitos tan bellos, ciérralos. Anita, abre la puerta, porque en este momento, desde Perú, está aquí el señor Leo Magno. ¡León! ¡Dios! ¡Bienvenido, León! ¡Wow! ¡Qué placer! Mi amor, te voy a regalar un beso. Mira el beso. ¡Qué bueno! ¡Arquímedes, hermano! ¿Cómo estás? Si vamos así conversando. Bien loco. Con Alcira y me estabas hablando. Bueno, te dormiste loco, León. Es una carrera muy larga, Alcira. Estoy durmiendo. Trayectoria. Bastante larga, con muchas telenovelas. Sí, sí, bastantes. Ah, también hice Cartas de Amor, que lo pasaron aquí. ¡Upa! Claro. Cartas de Amor. ¿Y en tu familia hay actores, actrices o es primera remoto, vez que...? Bueno, no te puede llamar. En mi familia... ¿Tú sabes que se atrasó el avión? Ya. Ya va, para un momentico. ¿Y mi familia estado como para un momento. ¿Tenemos la conversación con ella? Sí, sí, vamos primero, por favor, vamos primero. Acá de este lado. Les pido, por favor, un poquito de silencio. Gracias. ¡Ay, Dios! Perdón, señor León. ¡Loco! Bienvenido. Quiero que sepa que la estamos pasando muy bien. ¡Mira, violente! ¡Loco! Tranquilo. Ah, bueno, vamos a seguir. Como estamos viendo aquí, simplemente el rubor que va para este lado. Mira. Y simplemente para este no lado. Quiere que cuando la toque. Nosotros, por ejemplo, que se llama ay, esta parte mamá de aquí, que ver lo que es rostro cuchillo. Rostro cuchillo. Rostro cuchillo. El normal, lo que es la parte de aquí, que es el ya, rostro ya que va, es ya va, ya va. Esta parte que un poco momentico, punte ya va. ¿Te incomoda lo del...? No, ¿por mira, qué? Lo que pasa es que... Se me puede, no, se me corre, ¿me entiendes? Disculpa. Lo que pasa es que, tú sabes, cuando te ponen los dedos encima, se te corre. Se corre. Normalmente pasa. Vamos a hacer una cosa. Con este rodeo vamos a hacer una cosa porque se ve como muy feo. Vamos a pasar directo al C. ¿Te parece? Y lo hacemos directo desde el C para que hablemos un poquito, seguimos hablando de tu carrera y de las cremas que él va a conversar un poco. ¿Te parece? Y así él no tiene que estar. Entonces, vamos para allá. Sí, vamos a hacer una cosa. Cuidado con picón, señor. ¡Ay, concha! Ya va, ya va, Arquímedes. Douglas, hay una parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta. O sea, si me puedes enseñar un poquito la marca, te voy a agradecer.
se hurga los pies. Y él también se los está agarrando. Se hurga los pies. Imagínate, usted me va a tocar a mí la cara, me va a pinchar. Y el señor, pues, que no quiero hacerlo sentir mal a él, pero ahora, nosotros... Ya va, Arquimedes, tú le pusiste lo que tiene en la banda. Estaba también tocando. Ya, vamos para un momentico, Arquimedes, espérate un momento, Douglas. Vamos a hacer una cosa. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tenés en Miami? Está tocando. Sí, yo lo vi que se estaba tocando ahí. Hay mucha gente de allá que me está llamando para un negocio. Para hacer una permíteme un segundito, sí, un segundito. Quiero pedirte algo con relación a cómo vas a hacer el trabajo acá. Sí, sí, la toma que vamos a hacer ahí es la siguiente. Mira, la señora está diciendo que tú te estabas tocando los pies. ¡Que yo me estoy tocando el pie! ¡Es una falta de respeto, Douglas! ¡Por favor, esto es una falta de respeto! Sí, pero baja la voz, por favor. Mira, linda, mi amor. Por favor, Luisa, tú me conoces. Yo te conozco. Tú me conoces, Luisa. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa que me está diciendo ella? ¿Tú sabes lo que pasa? Que ella me está diciendo que ella, cuando se va a colocar la crema, siempre se lava sus manos. Entonces, ajá, que a ella le parece que tú también deberías lavarte las tuyas para que se la coloques ahí. Un momentico, toma. De esa manera, sí. Un momento. De esa manera, sí. ¿Te parece? Porque te hago, Luisa, yo tengo un fardo. Bueno, te lo explico. Me lo explico ahora. Y así lo hacemos mejor, ¿sí? Tú vas a estar por aquí. Sí, sí, exacto. Tú vas a estar por aquí. Pues es que yo pienso que hay que lavarse las manos antes de tocarse la cara. O sea, eso es lo que uno... Bueno, la verdad yo no se va a sentir mal. Lo vamos a usar muy poco, porque como estamos viendo es remover, pero muy poco. ¿Qué vamos a hacer esto? Simplemente ponerla, y estamos hablando de unos 10 segundos, unos 15 segundos simplemente que te ponen. Pero un poquitito nada más, claro, porque sí, me vas a correr todo el maquillaje. No te preocupes, yo te voy a poner lo que se llama un poquitico, porque yo te voy a maquillar otra vez en cámara. Y te vas a ver de un lindo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos, claro, simplemente, acabo de maquillar ahorita simplemente, que estábamos para una fiesta simplemente que me pidieron. Uh-huh. A la mujer de Carecabra, que ya por unos 15 años. Y estuvimos nosotros. ¿A la mujer de quién? De Rafael Suárez, que es el director de nosotros. Simplemente, pero es una gran modelo internacional. Ah, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con los niños nunca pueden salir, están ahí metidos en Parque Central. Ahora, hay pero una... huele rico, ¿sabes? No, muy bien. Te estoy poniendo, si puedes poner el reloj, un cuarto para cuatro, un cuarto para cuatro. Yo te diría 3:30, un cuarto para 4 de la madrugada. ¿De la madrugada? ¿Por qué? Porque en la madrugada. ¿A esa hora? Porque esa hora es lo importante que lo refrescaste que vete tú. Pero imagínate, llego yo de grabación a la 1 de la mañana y descansa un rato, pones el reloj, te pones la crema, espera los 15 segundos que te. ¿Y qué es lo que pasa? El marido tuyo que agarre una toalla y que vamos con nosotros con el briciado. Uno. ¿Qué es eso, no? Pero qué. Y te. Y que te del otro lado. Es el boom. Claro que sí. Esto ha sido totalmente lo que está marcando la pauta. Maite Delgado. Ya que ella pregunta un momentito. Espérate un momentito, porque esto sí me parece como muy extraño. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, yo voy a despertar a mi marido a las 4 de la mañana para que me haga así. Si puedes agarrar. Porque te digo por la comodidad. Porque si puedes tú misma, porque es incómodo. Te voy a dejar primero. Te dejas segundo, pero es un poco incómodo. Tiene que ser por. Pero si son tres. ¡Estás loca, Luisa! ¡Tres una locura! ¡Bricia! ¡Que te da el brinco! ¡Para! ¡Quedó la cara! Mírame la cara lo que me hizo la crema que me pusiste. ¿Pero qué te pasó a ti, mi mujer? Tengo una alergia en la cara. Espérate un momentico, Norma. ¿Pero cómo te dio eso? ¿Quién te dijo eso? Con la crema que me pusieron aquí. Esta crema. Esa porquería. No me digas eso. No me digas eso. Yo soy su manager y estás demandado y el show de Luisa también, Douglas, te tiene que pagar por mírame eso. Dame la cara. Desfiguración de rostro. ¿Cómo vuelvo a grabar otra vez así con la cara? La cara, nosotros ponemos la cara. ¿Cómo trabajo otra vez? Entonces, ¿qué me va a pasar? Por favor, mi amor, eso es mentira, no le hagas caso. No, pero lo que quieres es perjudicarme. Toma. Eres un delincuente farsante, ¿oíste? Ay, no, es horrible, Dios, horrible. Se la acaba de poner. Él no es maquillador, es un embusteroso. No estoy hablando, chicos. Sí, era un embusteroso. ¿Qué es lo que te pasa? Yo vine aquí a presentar un programa, vengo desde muy lejos, vine derechito del aeropuerto aquí a presentar mi programa y usted me hace esto, si se me va a poner la cara. Mírame como la cara de ella. No, un momentito. Estoy empezando una telenovela en Miami, ¿qué cree? No, tampoco es que tú llegaste con la cara tan... Tampoco. ¿Qué pasa? No, respétame, señor. Ya tú tenías esa cara así. Es una
Yo no le estoy faltando respeto, señora. Simplemente, tú eres responsable, tú eres responsable. Yo lo que te digo es lo siguiente, por favor, créeme, por favor. Yo lo que te digo es lo siguiente. Si a ti por casualidad, vamos a esperar aunque sea dos días, si te destruye el rostro, yo respondo por eso. No, pero, cuidado. ¡Opa! Pero, ¿estás loco? ¿Qué? Ya. Es que es mi cara. Favor, ¡es sácalo. Mi cara! Se va a caer. Mi cara con esto trabajo yo. Con esto es el pan de mis hijas. ¿Usted está loco o qué? Yo te hago una pregunta. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué? ¿Qué voy a esperar? ¿Qué? 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 ¿Dos días? Pero tú crees que simplemente no te dan derecho, chica. Te dan derecho a ti a gritar, chico. Ven acá, Luis. Yo no quiero hablar contigo. Yo invertí mucho dinero en esto. Señor productor, yo necesito que usted me busque un médico, pero urgente. Dime, ¿cómo yo vuelvo a trabajar otra vez en la puerta? ¡No es mi problema! ¡No le grites! ¡No le grites! Yo quiero que se te ponga la cara. 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 Igualita la niña. Eso es. Igualita. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Cuánto tiempo? Hace dos días que vine y me senté en esta porquería. Parece cepillín. Esto me lo va a pagar. Mira, se le está poniendo esto rojo. Me lo va a pagar. No, pero si sí quiero que se te ponga la cara. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Tú me lo vas a pagar, mi cara? ¿Ah? Duna, yo no vine para acá para que me reempuje, Duna. Pero ¿cómo es posible que ustedes permiten que vamos a hacer? Ya va. Esta me va a mantener. Silencio. Silencio, ven acá, ven acá. Sácalo. Vamos a hacer una cosa. Alcira, vamos a hacer una cosa. Vamos, yo le voy a llevar a Douglas, ¿me puedes esperar un momentico? Un momento, Alcira, vamos a hacer algo. Mira, espérate. Vamos a esperar no hasta pierdan mañana. Detalles. Si mañana, mira, por aquí mañana. Atrás viene la rata de Arquímedes. Si mañana. Si esta niña mira cómo se volvió la tabla. Yo tengo la piel más delicada que la de por ella viene porque ya. Mi piel es muy delicada. Mira. El malvavico asado de Arquímedes, qué rata. Asomado. Poco a poco. No pierdan detalles. Tranquilízate. Por favor, trata de tranquilizarte. Concéntrate en lo que te estoy diciendo. Nosotros vamos a hacernos responsables de esto, ¿ok? Yo veo que se te está poniendo muy roja. Es que me tengo una cosa. Te arde mucho. Hasta el cuerpo. ¡Ay, babaeta! Es lo que yo digo, chicos. ¿Qué? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Dula! Tú estás metido en tremendo lío, ¿oíste? Yo en tremendo lío. Claro, ¿quién responde por mi cara? Sí. Dime qué. La señora, usted la sacaron de la novela, Douglas. No puedo volver a trabajar acá. Y yo vengo para que el señor me reempuja. La próxima semana en Miami. No, vale, búscale un médico, un dermatólogo. No espere que se le ponga la cara. Ya viene, ya viene. Ya viene. Un médico, por favor, se lo suplico. Necesito una consulta con esto, porque imagínate. Están llegando. Yo lo he pedido. Yo lo he pedido. Pero te pica mucho. Mañana la cara te va a amor, mira, mira. Entonces nosotros lo demandamos. ¡Sí, Luisa! Pero si nadie viene, me lo dice a mí. Nadie. Pero ¡Vale! ¡Saca ese tipo de aquí! Pero por que, favor, ¿cómo que no lo sacas? Mira, vale, hazme favor y esto saca es un este peligro tipo. Este hombre. Llama a tu supervisor para que lo saque. Yo quiero a mi abogado. Mira, se le está, mira cómo se le está poniendo la cara roja. Llámate al doctor Egardo Luis, por favor. Mira. Que ven ahorita. El doctor Egardo Luis. Mira, se te está poniendo roja aquí también. Mira. Mira, por animal. Es la crema. Echate la crema. Ay, desgraciado. Aquí me es. No son los magos, yo no la tengo crema. La culpa, yo distribuyo. No. Más nada. ¿Qué es esto? La crema es natural. Mira, esas cremas no son importadas, las hacen en Yaguaraparo. No. Sí. En Cusco, ¿cómo? Para que sepa. En Cusco. Yaguaraparo. No, pero está muy roja, de verdad. Llamen al paramédico, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Usted a mí no se me hace. Yo no tengo nada que hablar. Podemos hablar como gente. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Podemos hablar como gente de frente. Por favor, respéteme. ¿Por qué hablo con usted? ¡Pónchale! Bueno, quítate. ¿Me puede dar un minuto, por favor? Yo trabajo con cara, con esto. Yo trabajo con mi cara. Si no le parezca la más bonita, yo trabajo con mi cara. Y con esto yo le doy de comer a mis hijas. ¿Me puede bajar la mano, por favor? ¿Me puede bajar la mano? No voy a bajar la mano. No. Me está faltando el respeto, chicas. Usted me faltó a mí el respeto. Ahora, ¿quién me va a reparar a mí este daño? Me vine de usted vino así. Únicamente a este programa. Mira lo que usted me acaba de hacer. Usted vino así. Mira esa niña cómo está. Por favor. Mira esa niña cómo está. Yo no tengo. ¡Mira esa niña cómo está! ¡Mira esa niña cómo está! Yo no tengo la culpa. ¿Cuántos años de utilidad tiene esta crema? No me digas ridícula. ¿Cuántos años de utilidad tiene esta crema? Esa crema son recientes, chicos. Del año 2000, mira, del 2000. No pierdan detalle. Con la crema. No pierdan detalle, mira lo que viene. ¡No llores! ¡No llores! ¡Arregla tu problema, chico! ¡No llores, Norma! ¡No llores! ¡Yo te van a pagar tu cara! ¡Niña! ¡Mira, no te tengo bien de pago! ¡Crema! ¡Está vencida! ¡León! ¡Esto es de dormir, chico! ¡Y bueno, tú me diste la palabra!
¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que mira, la vaina. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Le llegó el cerebro. Mira, amor. Claro, claro. Mira, te quiero decir una cosa. Te lo quiero decir. No quiero que me hables. Te lo voy a decir en serio. No, sin faltarte el respeto. Mira, pero escúchame esto. Que no me hables. Mira, mi amor. Mira, mi amor, esto es una broma. Esto es una cámara escondida. Estamos grabando. Entender ni nada, si te dije algo, ven, yeah. Vamos con la luz, momentito. Un aplauso para ella. Y nada, quisiera saber tu impresión para toda Latinoamérica, Venezuela y todo el mundo. Máximo. ¿Qué te pareció? ¿Sabes qué me han dicho? Disculpa. Son los mejores actores del cine. No, por favor. ¿Tú sabes del planeta. ¿Tú sabes qué me dijeron? Me dijeron, normalmente le pasa a las actrices, ¿no? Que yo creo que es algo psicológico. Empiezas a sentir que, ¿verdad? Que te, que sí, te pica. Todavía me está picando. ¡Era lo loco! Todavía me está picando y siento la cara roja. ¿Pero tú habías sentido que te había picado así antes? No, hasta que me pusiste la... Ya no me pongan más, caray. Bueno, mi reina, lo más te decía lo que le decimos, mejor dicho, a todas las estrellas cuando caen. ¿De qué se trata? ¡Caíste!